Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror o misterio más bien, se llama Escape Until Friday. Es un juego de Steam que ahora mismo se encuentra en Early Access, pero que ya se puede jugar. Es un juego creo al estilo de Granny. Y me ha parecido una buena idea traerlo porque me habéis pedido hasta la saciedad que juegue Granny y es un juego que nunca he probado. Así que he dicho, ¿por qué no? Quizá puede ser un acercamiento guay para este género ahora que ha salido este juego y que tiene bastante buena pinta. Ya digo, nunca he jugado a un juego de este estilo. Quizá lo más parecido ha sido Hello Neighbor, que tampoco creo que tenga mucho que ver. Pero me refiero en el sentido de que sé de qué va. O sea, tienes que encontrar objetos para poder escapar, alguien te persigue y este juego trata sobre eso. El juego se ve bastante bien. También os quiero decir, eh, estos días he estado sin subir vídeo, los que me sigáis en Instagram ya lo sabréis porque lo puse, el ordenador se me fastidió, por eso no he estado pudiendo subir vídeos, ya se ha arreglado, en teoría ya funciona, lo que pasa es que he tenido que reinstalar todo, entonces tengo versiones nuevas de programas que ya utilizaba y puede que algo salga mal, además es muy propio de mí que eso pase, así que... Os lo digo en adelante. Espero que no, lo he intentado. Llevo dos días inst instalando todo, configurándolo todo. Dos días tampoco, no voy a ser exagerado. Pero mucho tiempo. Vamos, a hablar largo de dos días. Entonces, espero que todo funcione bien y me callo y vamos a darle a New Game. Escape Until Friday. El, el título me hace gracia porque es como escapa hasta, hasta el viernes. Es como que te escapas y luego el viernes vuelves a que te secuestren. O a lo mejor yo lo estoy traduciendo mal, que también es muy posible. New Game. ¿Quieres empezar el tutorial? Pues probablemente sí que quiera, porque mmm, no sé nada. Un despertador y un suelo. Mensajes. ¡Ey, gracias por comprar Escapa hasta el viernes! ¿Estás, ¿Estás preparado para empezar el tutorial? I'm ready. Yes. Empecemos con lo básico. Vale, como me digas que me mueva hacia adelante. Una de las cosas más importantes, eh, uno de los elementos más importantes en Escapa hasta el viernes es el sistema de diálogo, o sea que vamos a estar hablando con alguien. Continúa. Ese paciente, por favor. Antes de empezar un nuevo día, tendrás una conversación con tu secuestrador. Mucho de tu juego depende de la comunicación que tengas con él, o sea que tenemos que ser amables con el señor secuestrador. <laughs> ¿De ¿Por qué debería hablar con mi secuestrador? Y dice, por ejemplo, para aprender más sobre él e intentar convencerle. Quizá. O quizá una opción para conseguir escapar es que al final te hagas amigo de él y te deje escapar. Eso estaría muy guay. Y dice, durante el juego puedes encontrar objetos y notas que te permitirán preguntarle preguntas al secuestrador. Continúa. Espera un segundo. Si el nivel de confianza es bajo, el secuestrador puede que esquive la pregunta. Y y puede que no seas y podrás volverle a preguntar la pregunta el próximo día o sea que tenemos que ser sus a su amiguitos ¿de qué depende el nivel de confianza? depende de cómo te comuniques con el secuestrador y si sigues sus órdenes o no dice ¿tienes alguna pregunta? ¿cómo quito el teléfono fuera del diálogo? ¿qué se debería hacer? lo siguiente vamos a preguntarle qué hago con el teléfono dice que pulse F vale ¿Alguna pregunta que debería hacer después? Ir a la siguiente habitación. ¿Alguna pregunta más? No. Vale, con la F sacamos el teléfono. Nice. Tenemos tres barras ahí. Una es como un corazón. Otro es como una luna y parece que tiene zetas. O sea, a lo mejor es como vida, sueño, hambre. Somos un sim. Judías. ¿Por qué se ha girado la cámara? ¿Te gustan las judías? Judías. Sí, me gustan, la verdad. Y de eso está bien. Si tienes hambre, tu energía decrecerá más rápido. Así que tienes que comerte esas judías. Ok. Y carita sonriente. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por qué las judías? Sí, ¿por qué judías? ¿Por qué no otra cosa? No lo sé. ¿Alguna pregunta más? Supongo que no. Sí, ¿por qué me has girado la cabeza del este? Nos comemos unas judías. Ñam. Nos ha subido. Has satisfecho tu hambre. Pup. Durante el juego puedes encontrar un número grande de objetos, tantos como bebidas energéticas para recuperar tu energía, píldoras para recuperar tu salud o llaves para las puertas. ¿Y qué más? Buscar en los armarios, una de ellas puede contener una llave para la siguiente puerta. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Cómo abro el armario? ¿Cómo utilizo los objetos que he encontrado? Eso me interesa más, porque supongo que me tendrá que decir la tecla. ¿Puedes equiparte los objetos o comerte algunos de ellos, si se puede hacer? ¿Tienes que pulsar el botón correspondiente? Ah, vale, o sea que directamente me lo va a colocar en esa barra de acceso rápido. No, no tengo más preguntas. Espera, voy a bajar la sensibilidad. Una llave, yes. Una bala, yes. Y unas píldoras. Ah, vale. Esto es directamente con la Edigo. Eh, porque no me lo ha puesto ahí. Some Golden Key. Esto es un baúl. Si tu secuestrador te pilla, tienes que intentar escapar de la, ca de la ca cautividad. Te despertarás al día siguiente sin ninguno de los objetos que has cogido. Wow, eso es malo. Sí, pero puedes evitarlo. Puedes poner objetos en algunas partes y entonces permanecerán ahí. Ah, en el baúl. Como en ese arcón, justo. Intenta poner algo y continúa. Ok. Thank you. Carita sonriente. I love you. Eh, no tengo una pistola. Y eh, vamos a dejar Alpine Reliever. Ahora me va, me va a decir cómo agacharme. Es que le veo venir. Oh, parece que no puedes continuar. ¿Qué debería hacer? ¿Agacharte? ¿Qué tal si te metes por ese agujero en la pared? ¿Puedes intentar pasar? Y dice, pero ¿cómo? O sea, no sabes agacharte. <laughs> vale, control. Bueno, el tutorial no está mal porque, por ejemplo, lo de guardar objetos está bien. Oh, madre mía, parece que estás cansado. Cuando tu energía llegue a cero, puedes perder la conciencia. Así que será mejor que vayas a la cama. Y terminará aquí tu tutorial. Bueno, hemos, hemos aprendido cosas. Adiós, bye. ¿Tienes alguna pregunta más? No. Pues a mí mira. En esta cama que parece muy cómoda. Domingo. Empezamos ya, ¿no? O sea, entiendo que tendremos que escapar antes del viernes. Aunque el juego se llame de otra manera. ¿Y dice? ¿Qué demonios está pasando? Hello, hi Vamos a ponernos manos a la obra. Has cometido un, gra un grave crimen y pronto serás castigado. ¿Qué crimen he cometido? Dice, ¿entiendes que puedo llamar a los policías desde este teléfono, no? Dice, déjame irme, maldito bastardo enfermo. Esto es verdad, o sea, debería poder llamar a la policía. O sea, si, si, tengo, si tengo 3G, te, tengo, tengo, tengo señal. Dice, ¿qué crimen he cometido? Ah, nos han dicho que seamos amables con él. Oh, sí, lo he olvidado. Has, te has dado un pequeño golpe en tu cabeza puede que no recuerdes algunas cosas este viernes eh, este viernes serás castigado por tus pecados pero por ahora tienes tiempo para pensar en lo que has hecho eh, si consigues acordarte qué es lo que me espera de qué pecados estás hablando los pecados asumimos que va con eso así que queremos saber qué es lo que nos espera muerte Por cierto si quieres sobrevivir hasta el viernes tendrás que irte a la cama pronto. Y, desper y despertarte exactamente a las 9. Eh, no más tarde, ¿lo entiendes? Le podemos decir que no voy a seguir tus reglas o que lo entendemos. De momento vamos a entenderlo, porque queremos ser cordiales. Aunque entiendo que este juego va a tener distintas maneras de jugarlo, así que si os gusta, además lo van a ir actualizando, porque ahora mismo el juego está en un estado muy temprano. Si os gusta, podemos ir jugándolo e intentar liarla de alguna manera. Eh, ¿Tienes alguna pregunta más? Eh, ¿Por qué me has secuestrado? Bueno, yo creo que eso ya nos lo han dicho, ¿no? No vamos a ser pesados. No, no tengo más preguntas. Además tengo hambre, que lo veo. Ñam. Toma ya. Tenemos un destornillador. Una puerta y aquí he visto esto. ¿Eh? ¿Oís pasos? Vamos por aquí. Oh, yes. Aquí tenemos el arcón. Vamos a dejar esto de momento. No, espérate. Close. Ya, pero tengo un destornillador. Esos son tornillos claramente de destornillador. Supongo que tendré necesitaré una palanca o algo. Vamos a guardarlo. Let's go. Estoy yendo pasos. No, 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 no. no. Vale, no voy a salir ahí fuera. Vale. Tenemos que controlar lo de irnos a dormir, ¿eh? A ver, objetos. Son judías. Pero creo que están vacías. Vale, vamos a revisar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, eso es para esconderse. Aquí necesitaré una llave, ¿no? Nada, fuera. ¡Eh! ¡Una bala! ¡Yes! Nada, necesitamos una llave. ¡Oh! Ahí está. El señor secuestrador. Parece un hombre bastante apacible, la verdad. Por aquí es por donde hemos salido. Vale. El baño. A ver, vamos a cerrar. Otra bala. Estaría bien tener el arma. Y por aquí nos podemos meter. Vale. He cogido... Una bocina. Vale, fuera. Espérate. Vamos a ver por dónde llegamos por aquí. Vale. Tenemos una bocina. ¿Esto no es la cocina? O sea, que esto comunica. Vale. Vale, no me pilla. <laughs> vale, he venido por aquí. Y por aquí vuelvo al otro lado, ¿no? A ver, espérate, vamos a, vamos a construirnos todo en la cabeza. La bocina entiendo que le puedo llevar de una sala a otra. Vamos. ¡Let's go! ¡Arriba! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! ¿Le puedo dar un linternazo? No creo. Uy, me está zumbando. Vale, pero de un, de un meco ya me revienta. Monday. Vale. Hemos perdido todo. Buenos días. ¿Qué necesitas? No, buenos días. Buenos días, caballero. Me gustó mucho el puñetazo que me pegó ayer. Tienes cuatro días para vivir. ¿Te has arrepentido de tus pecados? No entiendo a qué te refieres. Me arrepiento. Por favor, déjame ir. Mm, me parece... Es que lo otro. Tus palabras no inspiran confianza. En cualquier caso, no vas a salir vivo de aquí. Te comportaste mal ayer. Así que hoy te he dejado sin comida. Que le podemos decir que se vaya por ahí. Y lo siento, no lo volveré a hacer. De momento, vamos a ser majos. No me mientas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por qué? No, por lo de por qué me has secuestrado ya lo sabemos. No seas plasta. Vale, tenemos el destornillador, es lo único que conservamos, entiendo. Vale, esto lo podemos volver a coger. Nice, las balas las hemos perdido. Vale, esta vez lo que voy a hacer va a ser salir por aquí. Ah, no, pues eh, no, no vamos a salir por aquí. Ok, vamos a buscar objetos. A ver. ¡Go! Está fuera. Vamos por aquí. Vamos a buscar. Soy muy malo en estos juegos. Tengo poca práctica. A ver, vamos a buscar aquí. Aquí yo creo que no busqué en estos cajones la otra vez. Eh, una llave. Nice, 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 nice. Parece de un coche. Voy a quitar esto. Estos no se abren, no tienen pomo. Vale, un spray. Una llave. Y eso que no sé qué es. Vale, tenemos tela de cosas, ¿eh? Ahí hay judías. Vamos a comer. Encima, encima estaba hambriento. Ok Vale Open the car door, vale, no opens the door, old key, no, tiene que ser una puerta vieja y la llave del coche entiendo que con el coche es un. ¡No! Quiero probar esto. Vale, nos hemos librado de él. Vamos a esperar a dejar de escucharle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que debe estar justo encima de nosotros. ¡Eh! ¡Unas pills! ¿Qué le escucho? Me está poniendo muy nervioso. Creo que está por ahí. Mírale. <risa> 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 vale, creo que con esas píldoras nos podemos recuperar vida. Eh, por aquí volvemos a donde salimos la primera vez, ¿no? Al baño. Pues espérate, vamos a hacer una cosa. ¡Oli! Vale. ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! uy, uy! Que la lío. Me he puesto nervioso. Vale. ¡Uy, espérate ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡No! Quería usar la llave en la puerta de abajo. Martes, soy malísimo y me he asustado. Y este juego no debería dar tanto miedo. Oye, me está reduciendo la vida. Tendría que haber usado las píldoras porque ahora encima las he perdido. Ah, dice: Qué rápido pasa el tiempo o vuela el tiempo. Ya estamos en tu tercer día de, de tu redención. Por favor, déjame ir, no se lo diré a nadie. Cuando salga de aquí, pagarás por todo. No puedo esperar para que bajes a por mí. Esta primera vez que juguemos, vamos a ser majos. Vamos a decirle: Por favor, déjame ir. Ni siquiera lo intentes. No tendré compasión para ti. ¿Cómo es saber que los tres próximos días es tu muerte? No tienes nada que hacer. Dice, ¿cómo es quedarte ahí en tu sucia casa sabiendo que el resto de tu vida tendrás que gastarlo detrás de, de unos barrotes? Esa me gusta. Dice, ¿qué dirías si estuvieras en mi lugar? Esto da miedo. Vamos a hacernos los pacíficos. Luego ya iremos en plan chulos. Ayer te comportaste mal otra vez. Hoy no hay comida. Ok. Puntos suspensivos. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, vamos a preguntarle. ¿Por qué me han secuestrado? Será mejor que lo sepas. ¿Alguna pregunta? No voy a insistir más. Que no quiero que seamos que Habíamos quedado que vamos a ser majos. Eh, vale, pues lo he vuelto a perder todo. No, 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 no. no he conseguido abrir ni una puerta. Vale, a ver. Vamos a intentarlo. Es que me ha asustado. Eh, no se mueve a ver vamos a ir a a la cocina judías vale porque tengo hambre a ver vamos a mirar rápido llave del coche vale una bala vale No se abren. Es para llamarle. Esa movida. ¡Ah! Eso es una bebida energética. Ah, vale, pues eso lo podemos tomar, para no dormir. A ver. Oli. Está ahí. Se va. Vale. No hay nada el baño. Ah, qué pena, antes teníamos una llave. Una bala, a ver. Puntos de cardor. Y es que aquí no puedo hacer nada. No, no. Vale, pues espérate. Oh, me salga... Por... ¡Oh! ¡Qué susto me he dado con el marco de la puerta! No puedo ser tan cagado. Eh, vale, a ver. Aquí salgo al baño. Sí, quiero bajar. Porque ahora mismo no sé qué puedo hacer. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Vamos. Vale. Closed. Okay. Mm, vamos a guardar esto, la munición y ya está. A ver. Mm, mm, mm. Pues tengo problemas. Porque no puedo encontrar nada más. A lo mejor le he liado perdiendo la llave. A ver, pues a lo mejor vamos a dejar que nos... Bueno, o no que nos mate, pero vamos a dormir. Vamos a guardar esto, esto y esto. Porque es que ahora mismo creo que no puedo hacer nada más. A ver, vamos a dormir. No quieres dormir, ¿cómo? ¿Pero si, ¿Y si te digo yo que sí quiero? Pues voy a echar un vistazo, a ver si puedo encontrar algo más por la casa, pero jugándomela. Y así si me pilla, pues tampoco pasa nada. Porque es que creo que ahora mismo no puedo entrar a ningún sitio. Necesito la llave esa que encontré. Me ha pillado. ¿Puedo llegar hasta el armario y esconderme? Sí que puedo, sí que puedo. Vale. Sí que se puede. Está afuera, mira, está ahí. Voy a, voy a buscar. Voy a intentar buscar, y si no, ya dejo que me pille para que se haga el siguiente día y que se reinicen los objetos. E intentar buscar una llave para abrir una de esas otras puertas. Vale, salimos. ¿En el horno, quizá? ¿Ahí dentro? No. Mm. Es que yo creo que me no me queda nada por revisar, eh. La tele. Nada. Aquí dentro, quizá. No. Nada. No, pues no hay nada más. Así que te. ¡Ah, esto se abre! ¡Oh! Esto se abre. Pensaba que no se podía. Pero yo creo que tiene que estar fuera él, ¿eh? ¿O no? Esto no se abre. ¿Aquí hay algo? No. Vale, pues. He encontrado algo. Vale, pues voy a ir a guardarlo. ¡Ah! Está ahí, mírale. Vale, ok. Eh... Vamos por aquí. Voy a guardar esto y dejamos que nos pille. Vale, aquí estamos. ¿Qué es eso? Parte como. De. De un madero roto. Dice que debe haber... Ah, ¡Oh, uno de una escalera. Una escalera, imagino, que no podremos utilizar. Yo, ah, claro, yo creo que es una de estas movidas. Habrá una escalera por la casa que tendremos que reparar para poder utilizarla. Vale. ¿Dónde estás? Igual quiero dormir, ya. A ver, vamos a intentarlo. Supongo que es mejor dormir que nos pille, porque si nos pilla se nos queda. ¿Apago la luz? No. Ya, ahora dormimos, vale, nice. Mejor dormir que miércoles. Mejor dormir que nos, nos mate. ¡Eh! ¡Hey, Como nos hemos portado bien hay comida. Eso es muy importante. Y la cosa es que tenemos poca vida. Ey, he decidido. He decidido recordarte que solamente tienes dos días. <laughs> y dice, gracias, me había olvidado. Que menté. La mía. Me he dado cuenta de que se te olvidan las cosas. Quizá no puedes esperar a saber cómo vas a morir. Deja que sea una sorpresa. Y dice, ¿cómo? Espero que ocurra rápido. Vamos a preguntarle cómo. A ver si tira el rollo. Y te pondré una, una bala en tu cabeza. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? No, la verdad es que es, es bastante gráfico. Escogemos nuestras judías. Toma ya. Uh, vale, a ver. Vamos a intentar. La clave es. No morir cuando tenga esa llave. Si la encuentro, claro. Vale. ¿Por qué se ve como oscuro? Ah, vale. Suena por ahí fuera, ¿eh? Vamos a la cocina primero, que es donde más cajones hay. Es que le escucho cerca, ¿eh? Vale, pirulas. Vale, me las voy a enchufar directamente porque estamos flojitos. Otra bala, solo me falta encontrar el arma. Pero no creo que la guarde en la cocina. Ah, quiero la llave. Oh, la tenemos. Vale, pues no me la voy a jugar. Voy a ir directamente a probar con la llave abajo. Vale, vamos abajo. Entiendo que esta no se puede usar, vale. Vamos a probar esta de aquí. Nada, no va para esto. Pues que no la quiero perder. A ver, vamos a tener cuidado. La clave es tenerle localizado. Voy a hacerlo desde la cocina. Porque desde la cocina tengo más margen para volver hacia atrás. Aunque bueno, espera, vamos a revisar el baño. Vamos a salir al baño. Es que está... All key ¿para qué será? Vale. Pues no hay nada en el baño. Eh, no, no, no. Hay una toalla. la podría haber jugado y salir por ahí, pero... No. Porque desde aquí puedo venir corriendo al armario. Bueno, oye, a ver, espérate. No, 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 dónde está, es que oigo sus pasos. No quiero morir. Corre, 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 corre. corre, corre. Uh. Somos una mujer. Creo. Vale. Yes. Está aquí fuera, ¿lo escucháis, no? Estaba ahí, estaba ahí. Es que lo he escuchado. ¡Vámonos! Yes. Cierro. Aquí no hay nada. Y ahí necesito el peldaño. Vale. Go, 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 go. Busca cosas. Ahí necesito el peldaño. ¡No! ¡No! Eres un abusón Thursday Vale, vamos a coger el peldaño y vamos a ir para allá arriba Entiendo que eso se queda abierto O eso espero, no me ha dejado comida Por portarme mal ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Vamos a decir sí y Dice, vale, pero no te va a salvar Mañana vas a morir Quizá tienes algún último deseo Deseo que te mueras, por favor déjame ir eh, por favor, déjame ir. No. No me imaginaba. Ayer te portaste mal, así que no hay comida. Que sí, hombre, que no me cuentes tu vida. Ya está. ¿Tienes alguna pregunta? No. O bueno, sí, ¿dónde guardas la pistola? Vale, let's go. Let's go. Y let's go. Vale. Creo que está arriba, ¿eh? ¡No! Y se me ha olvidado coger la barra igualmente. Voy a morir. ¡Qué violento! Pero también yo solo aguanto un meco. ¿Game over? Try again. Venga, vamos a intentarlo. En plan, en serio. Domingo. Ahora vamos a... Vamos a... Ya no vamos a ser tan serviciales. ¿Qué está pasando? En plan, ¿qué demonios está pasando? Cálmate. No tienes ningún sitio al que ir, no tienes prisa. Has cometido crímenes, qué crímenes. Déjame ir, maldito bastardo. No. Nada, lo mismo. ¿Qué me espera? Eh, ¿Qué me espera? Muerte. Gracias. No voy a seguir tus reglas. Ya lo veremos. Venga, hasta luego. Vale, vamos a hacerlo bien, o oh, eso espero. Por aquí, esto por aquí, vale, vamos rápido. Tú por aquí, Este lo guardamos. Vale, let's go. Vamos a la cocina lo primero a buscar la llave. Vale, pirulas. Lo digo muy cerca. Una bala. Y nada más, vale. Una bebida energética. La llave, nice. Y esto para atraerle. Vale, pues mirad lo que voy a hacer Vamos a dejar Todo menos eh, la bocina Y las pastillas Y bueno, las pastillas y todo eso lo voy a guardar Para que así se me pille, a las malas solo pierdo la llave Pero espero que no, a ver Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras vale. Aunque igual me la puedo jugar y salir por aquí Que sí, porque lo he escuchado a la derecha. Rápido. No hay nada. Old key. Yes. No, hay otra ya aquí. Vale, y aquí hay un armario en el que nos podemos esconder. Una, una, una bala. Uh, ¡Menos mal! Que... ¡No! Antes funcionaba. Bueno, por lo menos hemos encontrado... Perdón, hemos encontrado. Hemos abierto. Pero la otra llave la he perdido. Uh. Eh, ¿qué, ¿Qué demonios necesitas? No me cuentes tu vida. Simplemente he decidido mandarte un mensaje. Eh, no entiendo a qué te refieres. Eh, vete por ahí. Se lo estamos diciendo amablemente Para los que no entendáis inglés <laughs> No utilizo ese lenguaje Pues lo siento, yo sí eh, Vale, vamos por aquí Vamos rápido vamos Esto, salimos Y vamos a, a la cocina Lo primero, para alimentarnos Y buscar, porque hay un montón de cajones Y suele haber cosas Eh, la llave del coche, vale Vamos a guardarla, la llave del coche porque de momento no sé para qué es. Bueno, para un coche entiendo. Pero no sé dónde está el coche. Vale, pues no parece que haya nada más por estos. Así que voy a dejar la llave del coche y vamos para arriba. ¿Cómo? ¿No se mantiene abierto? No me mates. Buah, pues... Eso es un problemón. Vale, vamos a huir de él y a ver qué hacemos. Vale, he cogido la barra que me he acordado que se cogía afuera. ¿Aquí qué hay? Code, hay un código. Vale. Está por ahí. Estamos por aquí. Y vamos a guardar la barra. Porque necesito volver a abrir la puerta de arriba. Está ahí. Voy a dejar que me pille. Porque no me dejan dormir. Y ya he revisado todo lo de abajo, así que necesito que me salga la llave. Vale, tenemos la llave. Creo que viene. Vale, pues voy a coger la barra y me han chutado una bebida energética. Y vamos directamente arriba e intentamos subir al ático. Vale, lo tenemos. Eh, ¿por qué la bebida energética restores energy? Quiero usarla. ¿Por qué no me? Pues no sé, me voy a dejar una, pero me tiene que salir en la bala de la barra de usar. No me sale en la barra de usar. Igual es que no se puede almacenar. Le he oído. Por la derecha, creo. Let's go. Y aquí yo creo que no me puede seguir. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? C, A, B. Code. Cuatro. Buah. Vale, es el, el primero, el primer dígito. Aquí necesitamos. ¿Cuántos dígitos son? Tres. Y uno está en la caseta de fuera. Algo guardado ahí, yo apostaría que es o una llave o la pistola. nada más, ¿no? Yo creo. No Esto no se abre. Es que no sé si está abajo. Creo que no. ¿Bajas? Pero bueno, vale. Open Z2, no. Llave. No. ¡No! ¡No! Game over. Ah. Soy muy malo. Yo creo que no debe de estar muy difícil. Yo creo que hay no hay muchas cosas más para hacer. Vale, tenemos la llave. Lo que no me queda claro. Es si es la llave... Porque esa llave parece azul. No sé si es la de arriba, ¿eh? No tengo manera de acceder al inventario. Ahí. Blue Key. No es la Old Key. La Blue Key es otra. Vale. Ahí tenemos una vida energética. Ok. Vamos a probar aquí. No. Vale. ¿Dónde está? Vamos a revisar. Creo que está arriba, sí. Una bala. Pastillas. No, abre esto. Voy a probar fuera. Y así cojo la barra. The door. blue key. no esa no es no está la barra igual no sale la primera noche ok vale no veo la barra vale y aquí tenemos que utilizar algo para cortar esas cadenas entiendo a ver si le vemos que le escucho. Voy a esperar a verle pasar para ir yo hacia arriba. Ahí baja. No. Deches corre, 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 que no quiero perderlo todo. Corre, 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 corre. Vale. Yo creo que aquí no me pilla y arriba sí me pilla porque aquí justo cruzas la esquina, entonces te pierde de vista. Pero cuando estás arriba en el, la habitación, vamos. Sí que te ve porque porque te ve meterte en la habitación. Vale, estamos. Aquí no hay nada. Vamos a cerrar esto. Nada. Trae vida energética. Vamos por aquí. Aunque aquí no sé ni si había entrado. Esto cuenta como escondite, sí. casi me pilla. Casi me pilla. Vale, vamos a revisar mejor esta habitación. Se va. Vamos a esperar a que se vaya de verdad. Eh, no puedo salir. No me lo puedo creer, se ha quedado pillado. No. Se ha quedado pillado. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Este último cuelgue ha sido ya como el remate final. Llevo bastante tiempo jugando. En el último intento ya más o menos sé por dónde van todos los tiros. Pero esto de que encima se haya quedado pillado me ha dado mucha rabia porque este intento iba bien. Yo creo que la clave es intentar que no te pille absolutamente nunca, o sea, pillarle el truco para no perder las llaves. Así que bueno, esto ha sido un primer acercamiento a estos juegos de este estilo. Es la primera vez que juego a uno de estos juegos, entonces por eso tampoco me voy a comer la cabeza en intentar completarlo del tirón. Además el juego lo van a ir actualizando, porque ya digo, aún están en Access, tienen muchas cosas que añadir. Así que a mí me ha gustado, ha sido divertido, ya nos hemos familiarizado con él y yo creo que podemos hacer un buen intento, o sea, echándole su rato largo, para intentar escapar, que yo entiendo que habrá más de una manera de escapar y si no lo irán añadiendo. Así que quiero saber si os gustaría ver más de este juego en el canal y que intentásemos escapar algún día. Además, también os quiero pedir consejos porque seguro que vosotros conocéis muchos más de estos juegos o incluso habéis probado este juego y me podéis dar consejos sobre qué sirve para cada cosa y así podemos hacer un intento más certero a por cada una de las cosas que tenemos que hacer. Y no me enrollo más, espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.